Los paisanos que visiten Durango en el receso vacacional de Semana Santa no tendrán problema por el uso de placas extranjeras, siempre y cuando se encuentren vigentes al momento de circular por México. Así lo afirmó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Arnulfo León Campos. Sí, bueno, ahorita todas las autoridades estamos coordinados y mientras ellos traigan sus placas vigentes, no tienen ningún problema con, sobre todo con la Policía Federal, que es la que se encarga de la revisión de estas placas. No, hay una comunicación estrecha con Policía Federal, con el Ejército, con Policía Estatal para pues buscar la forma de evitarles molestias a los paisanos en esta temporada. El entrevistado afirmó además que desde hace algunos días comenzaron a llegar paisanos a la entidad, principalmente a regiones donde en este momento se realizan fiestas patronales. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio Luis Lozano.